Bueno, vamos a estar en el Congreso del Estado actuando de una forma muy responsable. Vamos a trabajar en las comunidades, en los municipios, de mano con el pueblo, con la sociedad civil. Creo que es una gran oportunidad el ser diputado local, un gran honor ser campechano y además ser representante ante el Poder Legislativo. Es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar, creo que tenemos mucho que dar. El PRD va a empujar fuertes iniciativas que serán de beneficio para el pueblo de Campeche. Y bueno, daremos la batalla, la pelea legislativa, los debates con respeto, pero sí con firmeza, para que Campeche sea otro. Vamos a desaprovechar la oportunidad de estar ahí en el Poder Legislativo y vamos también a meter iniciativas importantes que mantengan al Estado vigente a nacional y pedir a la Federación más recursos vía Petróleos Mexicanos, porque creo que Carmen y Campeche merecen mejor destino después de haber sido la columna vertebral de la economía nacional y que ahora nos quieran no solamente quitar la promesa de que venía Pemex al Carmen, sino que marginar a los campechanos. Y esa lucha la vamos a dar con mucha responsabilidad y espero que no se apasionen los demás partidos, sino que debatamos de una altura y en una forma respetuosa, pero enérgica. Creo que el Parlamento es para eso, para debatir ideas y propuestas. Aparte del tema energético, Luis, ¿algún otro punto importante de la agenda legislativa que se va a conformar? Nosotros, primeramente, vamos a meter ese tema energético y luego vamos a meternos de lleno a vigilar los recursos públicos que se manejan. Vamos a defender la autonomía de Campeche porque nosotros los campechanos tenemos un gobierno estatal, municipal, en los municipios, y no necesitamos ningún delegado federal que venga a hacer la actuación de otro gobierno paralelo. Creo que el respeto de la federación debe ser, sin duda alguna, uno de los elementos más importantes que debemos defender los diputados, y yo seré uno de los que defienda la autonomía de Campeche, porque nadie puede venir a pisotear los derechos y la autonomía de Campeche, ni siquiera la federación. Eso por la cuestión de los coordinadores, ¿no? Sí, en cuestión de los coordinadores federales que quieren nombrar a Andrés Manuel López Obrador. Creo que Campeche tiene un gobierno y los municipios también tienen un gobierno, y creo que la autonomía es muy importante. Como decía Juárez, ahora sí, el respeto al derecho ajeno es la paz, y creo que vamos a empujar fuerte por ahí, por la vía legal, por la vía institucional, respetando las instituciones, pero también ser firme en el debate parlamentario. Va a haber debate parlamentario y lo vamos a dar ahí, y ojalá y sea con respeto, y ojalá los partidos también y los legisladores estén a la altura de las circunstancias.